I avui també s'ha celebrat la primera sessió al Congrés dels Diputats de la nova legislatura i vots han quedat fora de les comissions. Els socialistes estaran al capdavant de 17 comissions, mentre que el principal grup de l'oposició, el Partit Popular, assumirà 7 presidències. Unides Podem en tindrà 6 i Esquerra i el PNB n'assumiran una cadascú. S'ha aprovat la pujada salarial també del 2% dels funcionaris i treballadors públics i amb el vot afirmatiu de tots els grups parlamentaris, excepte Vox, que s'hi ha abstingut, també ha quedat aprovada la revaloració del sistema de pensions amb l'IPC fins al 0,9%. Mixto, en primer lugar, mejores salarios, mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida, pensiones más dignas para nuestros mayores, como se propone en el anterior debate, significa sencillamente nada y más o menos que hacer una España mejor. Muchos de esos trabajos están realizados por gente subcontratada, con contratos precarios y sueldos de miseria, que encima que parten con peores condiciones de partida, además no van a poder disfrutar de esta subida salarial que estamos votando hoy. Y es si el Real Decreto Ley que hoy se somete a la consideración de esta Cámara cumple adecuadamente con nuestros servidores públicos. La respuesta es no, categóricamente no. Y ese es el motivo por el que ya les anticipo, entre otras consideraciones, el Grupo Parlamentario Vox adoptará la posición de abstenerse.